Casi no las estoy abriendo ahorita y ustedes saben que a mí me encanta, yo amo la luz. Pero estoy tratando de no abrirlo casi porque es insoportable el calor. Y no sé cuántas veces se los voy a decir, pero yo creo que estamos en el año más caluroso porque hace demasiado, demasiado calor que no se aguanta. Es de que hasta dentro de la casa no se aguanta. Obviamente esta casa también es muy viejita, no tiene ventanas nuevas y el aire es viejísimo. Creo que Peter una vez les dijo de qué año era, entonces por eso también no ayuda mucho. Pero qué bueno que en la casa nueva no va a ser así porque obviamente todo va a ser nuevo. Pero sí, entonces ni siquiera estoy abriendo las ventanas de la sala, nada, 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 nada. Normalmente yo, ustedes saben, yo me levantaba y las abría porque me encanta la luz, me encanta que entre. No me gusta nada oscuro y esta casa es bien oscura, especialmente la sala es oscurísima. No como la casa nueva y bueno, la casa nueva se mandó a poner montones de luces, demasiadas yo creo que mandamos a poner porque los cuartos venían solamente como aquí, que es solamente el ventilador que viene con la luz y ya. Entonces le quisimos poner como extra luz, sobre todo porque saben, yo grabo todos los días y la luz es sumamente importante para esto que yo hago, para YouTube, para los videos. Entonces al final, no, mentira, se mandó a poner solamente algunas en la sala, porque creo que en la sala no viene, solamente ese tipo de luz venía en la cocina, entonces se iba a ver como raro. Más aparte Peter tiene un poquito de OCD, yo creo que está como yo también, y yo sabía que a él le iba a molestar un poco si en la cocina hubiera y en la sala solamente un ventilador con luz, ¿sabes? Entonces al final se mandó a poner en la sala y solamente en mi estudio, y después dijo Peter, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a ponerlo en todo para que mache, para que combine, para que se vea bien. Y entonces se mandó a poner en toda la casa. Entonces tenemos luz hasta para regalar. Yo estoy pensando que, bueno, no sé todavía si quiero ventilador con luz o sin luz, porque ya vamos a tener luz. Y lo mejor de todo es que vamos a tener el tipo de luz ese que tú le puedes bajar, subir, dimmable le llaman ellos. En Venezuela también se llama algo con, que tiene que ver con D también, no me acuerdo ahorita. Pero bueno, la cosa es que se puede hacer así. Entonces yo creo que no necesitamos como tal luz con ventilador. Y yo siento que se va a ver más limpio, más bonito, si el ventilador no tiene luz. Pero vamos a ver qué pasa, porque él quiere luz, yo no quiero la luz. Vamos a ver. Ahí ya decidimos el día de que esté más o menos ya la casa lista para poner todas las cosas, por lo menos las manillas y todo eso, ahí vemos. Pero bueno, ya me ven acá con esto en la cabeza, porque se acuerdan que les dije que iba a implementar pararme y lavarme la cara y luego ponerme a desayunar, por lo que yo me he hecho retinol, y retinol, cualquier tipo de luz, inclusive esta, es mala, mala, te puede manchar el rostro, entonces obvio no queremos. Entonces nada, vamos a pasar a lavar este rostro. Yo ya les he mostrado los productos que utilizo. El día de hoy me estoy colocando este rímel, que es este de Essence. Este, bueno, a ver, no se ve nada mal. Obviamente no me baja el rizo porque es waterproof.
Y lo que quiero ver y poner a prueba es ver si me mancha el ojo, porque no me importa que sea waterproof, porque el waterproof yo sé que no me va a bajar las pestañas, pero quiero ver y poner a prueba si me va a manchar el ojo. Lo único malo con este es que como yo tengo el ojo pequeño, el cepillito es muy, muy, muy grande. Entonces, eso es lo único que no me gusta. Bueno, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Creo, se me antoja ir ¿cómo se llama? Al Home Goods a buscarle el bol a mis bebés el día de hoy. Porque ya ven que en estos TJ Maxx no hay. Y no pensé en ir a Home Goods. No lo sé por qué. No, no se me atravesó en la mente ir. Y quiero pasar a la Goodwill. Llevo mucho, pero mucho tiempo sin ir a Goodwill. No sé, no. Ya ven que uno es como que por temporada. Esta temporada te provoca hacer esto. Esta otra temporada te provoca hacer esto otro. Y después esto y después el otro. No he ido y como no necesito nada como tal, no he ido. Pero. La otra vez yo fui, pero ese ya no estaba grabando, y tenía una impresora. Lo único que no me gusta es que las cosas electrónicas, que yo no sé por qué las personas hacen eso, si tú sabes que algo no sirve, no lo lleves para allá, porque entonces al final la persona lo paga y no sirve. Ustedes se acordarán que me pasó con mi Nespresso, qué otro producto, con uno de exprimir naranja, con muchas cosas electrónicas, es un volado. Allá puede que te sirva, como puede que no te sirva, entonces. Tú nunca sabes. Pero yo vi ¿cómo se llama? Una impresora. No es que mi impresora no sirva. Mi impresora sirve. Pero no agarra el papel porque se quebró. Se quebró donde va el papel. Entonces ahora se cae y no agarra el papel. Entonces es un poquito complicado. Yo había visto una como negra Canon allá. Quiero ver si lo compro. Si está ahí barato, lo compro. Si sirve bien y si no, pues ah. Así que bueno, quiero pasar a ver si todavía está. Probablemente no esté porque allá si tú no compras las cosas, se va de una vez. Pero siempre tienen cosas. Entonces, esa es mi idea de lo que quiero hacer el día de hoy. ¡Ay! Esta me dice que casi no tengo espacio. Bueno, ya les cambié la tarjeta. Chicos, esta pared, yo creo que me sobra todavía un poquito de la pintura esa que yo tenía, pero muy mínimo. Y por eso fue que nosotros compramos más. Pero esta pared la tengo que pintar sí. Porque, ¿qué es eso? Yo utilizando mi fondo bien bello, bien lindo, cuando lo siento acá, me gusta que vean este tipo de fondo y la pared. Así que por eso fue que yo la quise pintar. Pero Dios mío, ¿cómo está de parchuda? Vamos a ver si me da tiempo el día de hoy y pues lo hacemos. Y acá tengo esto para pintar. Ay, mi papá. Ay, mi papá. Ay, estás más celosa. Ay, mi papito lindo. Mira, mi papito lindo. Ay, qué lindo, mi cielo. Mi cielo, cielo. Ahí está, Cora asusta 8. Ay, Dios. Bueno, pueden escuchar que estoy lavando los platos. Así ando. No planché como tal el pantalón. Por eso ven esta raya. Si lo hubiese planchado, hubiese estado mejor. Pero no lo quise planchar. Me dio la flojera de plancharlo el día de hoy. Pero he estado constante en planchar mi ropa. Aunque la plancho y eso se arruga de una vez. Y bueno, cargo el pantalón este que es de Shein. Me gustó mucho, 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 mucho. La verdad, está súper lindo. Las sandalitas estas que me comió Cora las estoy utilizando porque no. O sea. Si estoy utilizando algo así que no es muy notorio, está bien. Pero yo ya pedí otro. Lo que pasa, no sé qué pasó, que no me ha llegado. Según me iba a llegar hoy martes. Y nada, yo no sé si es que este perdió el paquete. Espero que no. Pero yo pedí otro. Y esta franelita que es de Forever 21. Que no amo mucho porque yo no sé por qué se mueve. O sea, se te mueve, se te tuerce, se te. Yo no sé. Pero eso sí les puedo decir que la lavé y al lavarla. Siento que se puso como mejor. Porque ya ven que esto estaba como medio feito. Pero sí, así súper chido. No he tenido que echarle agua a mis plantas. Porque ha estado lloviendo. Pero a ver, ¿cuándo me empieza a salir, a florecer, a salir aunque sea algo verde para decir yes? Pero ahí están. Hoy el día se ve bien por los momentos, pero esta nube, esta se ve negra. Pero se ve bien por los momentos. Ok, vámonos. Bueno, ando pensando a ver a dónde paso primero. Porque yo creo que los lugares a donde yo quiero ir están en posiciones opuestas. No, bueno.
No, mentira. Creo que el Goodwill este sí está cerca de donde quiero ir, del Home Goods. Pero el, ¿cómo se llama? El Sephora, porque aquí yo tengo el Sephora cerca. Ahí donde fuimos ayer, está el Sephora cerca. Miren, ya saben qué me estoy haciendo, porque se me olvida a veces en la casa, entonces por eso es que yo lo tengo acá. Estoy pensando, porque es que de verdad el Sephora está totalmente posiciones opuestas. Disculpen si escuchan el aire a todo lo que da, pero hace calor. Hace calor. Ya se empezó a nublar. Yo creo que se va a llover más tardecito. Yo creo que vamos a ir a la Goodwill, después a la Home Goods. Y bueno, después veo allá a ver si hay un Sephora, porque allá queda un mall, queda otro comercial, está el Oviro. Lo único es que, pues, no es que ese mall funcione así 100%, o sea, de que tenga muchas tiendas ni nada por el estilo. Por cierto, yo estaba leyendo un comentario donde me dijo, Carol, estoy aprendiendo a manejar y yo veo que tú manejas tan relax. Nunca me pagaron por curso de manejo. Hay muchas personas que acá, cuando van a empezar a manejar, le pagan curso de manejo y así. Yo, y hablo por mí, y hablo de Venezuela, porque si tú eres de Venezuela, tú sabes cómo es. Si dice, hay un dicho que dicen, si tú sabes manejar en Venezuela, tú sabes manejar en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, incluso en República Dominicana también. Si tú sabes manejar en República Dominicana, porque así como se maneja en República Dominicana, se maneja en Venezuela, que la gente se te mete y esto, y no te dan espacio. No, no es como acá, que aquí respetan mucho, 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 mucho. Aquí nadie se te va a meter. Aquí muy pocas veces una persona te va a tocar corneta. Y cuando te lo toquen es porque hiciste algo de verdad mal. Pero me dice ella que cómo hago para manejar relajada. No sé, la verdad. Yo siento que yo soy tan relajada. Yo manejo normal, yo siento. Yo siento que yo no manejo tan mal, la verdad. Pero para Peter yo manejo mal. Me da risa, pero no sé, yo de verdad manejo lo normal. No me pesa mucho la pata. No me pesa mucho la pata. Hay personas que, yo sé, a mi amiga la aquí, yo, la que vieron, yo siento que le pesa la pata. Mi prima cuando vea esto, me parece que a mi prima le pesa la pata también. Y ella piensa que yo manejo loco. Ay, no, no, no. Eso, o sea, yo creo que es cada quien, ¿me entiendes? Cada quien piensa que uno maneja bien. Yo me veo relax manejando porque yo, no sé, yo siempre ando así, relax. Pero me dio risa porque, nada, yo siento que si es que estás empezando, que fue lo que ella me dijo, si tú estás empezando a manejar, obviamente estás más nerviosa y pendiente. A mí me pasó así. Yo creo que ya llevo tanto tiempo manejando que, imagínense, ¿desde qué edad? Es que no sé, porque a mí en Venezuela nunca me dieron el carro así como que toma el carro, el maneja, veas lo que tú quieras. No era así, a mí siempre me llevaban para lugares, ¿me entiendes? Era así, entonces nunca como tal, es que les puedo decir, yo empecé a manejar y yo manejaba, no. A mí me daban de vez en cuando, yo me robaba el carro de vez en cuando y eso era todo. Como tal, empecé a manejar acá que tenía mi propio carro y ya. Llegamos, Goodwill. Vamos a ver si todavía lo tienen, probablemente no, pero a ver si lo encuentro. Y bueno, a traerlos a pasear por acá porque yo sé que a ustedes les encanta. Voy a llevarme un carrito por si a moscas lo tienen. Llevo tanto tiempo que no he venido para acá, que han cambiado todo porque los zapatos antes estaban para allá. Wow. Ok, déjenme ver si está. Ay, creo que sí está en la impresora. La cosa es que sirva. Vamos a ver. Miren, es este. Voy a bajarlo y a conectarlo a ver si funciona. Pero este es el mismito que vi el otro día. Lo único es que no tiene cable. No sé si le vaya a servir el de mi casa, porque es un HP el mío. Pero ahí veo otro. Vamos a ver. Oh my god, miren, aquí me encontré uno brand new, nuevecito, empaquetado. Y es HP. Wow. Quién sabe si sirve, ¿va? Porque por el, no sé por qué lo tiraron acá. Eso es lo único que es un volado. Pero según aquí te dejan devolver las cosas electrónicas. ¿Saben qué, chicos? Yo mejor me compro uno nuevo. Hay unos que están baratongos. Y me compro uno nuevo cuando lo necesite de verdad, de verdad. Porque ahorita todavía no lo necesito. Así que bueno, me voy. Porque sí, es un volado aquí. Todo me ha salido mal, especialmente como le digo, las cosas electrónicas. Vámonos a nuestra siguiente parada y mejor así, mejor compro uno nuevo o veo si encuentro la pieza porque,
como les digo, esto puede ser un volado. Y tengo la mala suerte de que ni una de las cosas, y es verdad, ni una de las cosas electrónicas me ha salido bien con ellos, para nada. Y miren, el ojo no se me ha manchado para nada. Para nada todavía. Voy a tener que decirle a mi mamá, porque los otros es de que yo me lo he hecho y automáticamente el ojo lo tengo manchado. Literal. O sea, manchado, manchado. Este, para nada, para nada. Se va a venir el aguacero por acá. Pero aquí está el Home Goods. Y saben que hay un Ulta. Yo creo que me voy a venir a este Ulta. Voy a preguntar a ver si me dan una prueba. Y ya, entonces así no tengo que ir. El Sephora, por lo que les digo, que estoy en posiciones opuestas. Entonces vamos a ver si me dan prueba, porque el que quiero probar es de esos que no vienen así con la brochita, ¿saben? Es del que exprimes. Entonces es mucho más fácil darte pruebas de esos que cuando es de brochita. Ahí está Ulta y HomeGoods. Pero voy a pasar a HomeGoods primero y luego paso a Ulta. Me voy a agarrar un carrito. No es que vaya a comprar la gran cosa, pero por si acaso, para no cargarlo en la mano. Vamos a ver acá el lugar de perritos. Y bueno, aquí están los bowls. Ven, hay muchos de metal, pero a 8 no le gusta. Y estos no me gustan para nada. Y estos tampoco. Estos son los que tenían antes. No quiero esos tampoco. Oh my god, no puede ser. Ni siquiera aquí hay. Si ya aquí no hay, imagínense. No voy a encontrar más ningún otro lado. Wow. Sí, no hay. No hay de cerámica. Sí, chicos, no hay, porque ya estas son camas. Esta es la única parte que tienen de perritos. Ah, no, miren, esta es otra parte. Pero aquí no tienen balls. Cosas diferentes. Y aquí jugueticos de Halloween. Oh my god. Oh. Bueno, me voy. Oh my god, miren qué lindo esto para ponerlo afuera. Y miren cómo se mueve. Qué belleza. O sea, para ponerlo en el front porch. Poner estos dos. Poner una mesita en el medio. Wow. Oh my god. 350 cada uno. Pero está espectacular. Bueno, me voy para el lado, que es donde está Ulta. A ver si me dan la prueba, como les digo. Si no, pues me lo pruebo acá y a ver qué tal me va. Por eso hoy tampoco me coloqué el CC Cream para probar, porque quería probar esto. Ok, a ver dónde está. A ver si encuentro a alguien. Este Ulta me encanta porque es como más solito. Me gusta bastante. Y creo que está... allá los vi. Está acá. Y este es... bueno, es el mismo que le mostré ayer. Este que es el que mi mamá me dice que pruebe. Estoy entre Medium Amber o Medium Tan. No puedo hablarles mucho porque tienen música. Bueno, este Medium Tan está muy claro. Bueno, yo creo que ya me pone, ya me coloqué Medium Tan. Es medium Amber. Que le voy a preguntar que si me da medium Amber o... medium tan, creo, o nude, perdón. Que me voy a probar este, medium amber. Voy a buscar a alguien a ver si me da una prueba. Ya me coloqué un poquito de diferente color, chicos, para ver cuál me gusta. Pero voy a ver si me dan la prueba y me lo llevo a la casa. A ver cómo se ve cuando me maquille y así. Sí me dieron la prueba, pero con mala gana. Yo no sé por qué la gente quiere trabajar si no quieren trabajar. Yay, perfecto, no tengo que ir a Sephora. Y bueno, ahí está el corrector. Es un corrector que obviamente es súper, súper hidratante. Y también a la misma vez es waterproof. Entonces hay que ver si de verdad funciona. Lo único que estoy viendo es que por lo menos si yo lo toco se mueve. Entonces voy a ver. Obviamente ahorita me eché mucho porque ellos no tienen como que las herramientas correctas para uno colocárselo. Entonces por eso, pero me eché bastante como para poder ver el color y cómo es. Y obviamente de este lado me lo ven muy clarito. Y justamente ayer se los comentaba. Pero bueno, déjenme volverles a decir. Yo sé que me dicen que repito mucho, pero
Tengo que repetir las cosas porque a veces no sé ni qué dije ni nada. Entonces, este color me encantó y este es el Medium Amber, porque es como el color de mi piel. Yo creo que ahí lo pueden notar, no sé qué tanto lo pueden notar. Y este es más bright, es más iluminado. Obviamente los correctores normalmente se colocan que sea un poquito más iluminado, un poquito más claro, que como uno o dos tonos más claro que tu base. Pero para lo que yo quiero, especialmente si es para diario, que yo no me maquillo y me quiero poner un poquito ahí, tiene que ser de mi color. Este me pareció que está perfecto, literal, me encanta, como si no tuviese corrector. Pero de este lado obviamente lo pueden ver súper súper blanco. Obviamente acá en el carro no me pueden ver tan bien, pero yo me lo veo. Estoy aquí guardando el vlog porque yo lo terminé esta mañana. Lo que pasa, no sé por qué dice aquí que missing file. Ahorita hace rato me llamaron de el doctor para preguntar a ver cómo estaba o cómo seguía. Porque por alguna razón u otra, ustedes saben que les comenté que me estaba dando piquiña. Y yo prefiero no dejar de tomarme la medicina todavía, porque yo no sé por qué mis latidos del corazón no es que estén muy muy rápido cuando me tomo una pastilla o nada por el, ni nada por el estilo. Pero no sé por qué yo siento que no me siento tan bien como cuando yo me tomo las pastillas. Y aparte, no solamente eso, cuando duermo, porque en estos días dormí con el reloj que no me tomé la pastilla, lo más bajito es 70 y algo. No es normal, porque se supone que debería estar en 70 y algo durante el día, porque lo más normal es de 80 a 100. Ya descansando debería estar menos. Entonces, nada, yo no dejé de tomármelo porque tomo el otro doctor ni me dijo nada. Lo que hago es que si me da piquiña, porque sí, hoy también me dio piquiña, lo que estoy haciendo es que me echo pues crema. Estoy tratando de ver acá por qué el video me decía eso de que le hacía falta algunos pedazos. Y no van a creer ustedes, chicos, fui ahorita al garaje a buscar pintura para ponerme a pintar. Resulta y acontece que no hay. Ay, 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 porque qué feo. Si yo lo hubiese pintado como un poquito mejor, no, yo creo que eso no hubiese servido porque está demasiado blanco. Yay, me llegó el paquete que estaba esperando, pero voy de salida, ahora se los muestro. Pregúntenme ustedes a dónde voy, por favor. Desde ayer tenía este antojo que lo tengo que matar. Y estaba que iba, pero no fui. Así que voy a ir a matarme el antojo que probablemente ya muchos lo conocen. Así que no les tengo que decir qué es. Y ya saben, ahora este es mi favorito, Damn Boba. Ya casi no lo vamos al Chewy ese. Primero porque me queda más lejos, y segundo porque ellos no hacen como té, así como acá, que a veces me provoca té y me puedo tomar mi té. Ok, vamos. Siempre tienen mucha gente y el lugar es súper lindo. Y bueno, siempre tiene gente, así que estoy haciendo la cola. El día de hoy voy a elegir un té, pero resulta que tienen happy hour, por eso hay mucha gente. El boba está en $3 hoy. Lista mi bebida. Con mousse cheese. Vamos a ver qué tal está. Qué rico. Wow. El lichi ya lo sabía, pero déjeme probarlo con el mousse. Así. Ya en casita para abrir el paquete con ustedes. Y miren, ustedes se recordarán que el día que fuimos a buscar anillo para Peter, me estuvieron limpiando mi anillo. Y no se supone que tú tienes que limpiar tus anillos a cada semana, cada día. La verdad es que no, mi anillo todavía se ve bien limpio. Porque cuando fue que me lo lavaron, hace una semana creo, o menos de una semana, todavía está limpio. Porque ya ven que como tal yo no duermo con él, no me baño con él. Bueno, no hago muchas cosas con él, especialmente si estoy haciendo cosas acá del hogar. Entonces pues no se me ensucia tanto, pero como les digo, no necesito limpiarlo, pero tengo que poner esto a prueba. Y esto es un multifunction
Cleaning Machine y es un Ultrasonic Jewelry Cleanser. Que así fue como me limpiaron mi anillo. Yo juraba que cuando te limpiaban el anillo te lo metían como por en una brochita y una máquina con brochitas y, no, y agua y no sé qué, pero resulta que ella lo metió acá. Entonces dice que puedes limpiar muchas cosas, no solamente tu anillo, puedes limpiar zarcillos, bueno, cualquier cosa de joyería. Dice aquí que hasta puedes limpiar tenedores. Ya ven que hay personas que coleccionan tenedores, que si es de este tipo, de diferentes materiales, que no sé qué, también puedes limpiar brochas, lentes. Pero nosotros vamos a limpiar esto, vamos a ver si funciona. No tiene muy buenas estrellas, es lo mismo con la raqueta de las moscas que decía que no tenía buenas estrellas, pero a mí honestamente me funcionó bien, entonces vamos a ver. Bueno, ahí está, dice ahí que tú le puedes echar solamente agua, le puedes echar agua con detergente, le puedes echar tu propio líquido, si tú tienes algún líquido en específico que tú utilizas para limpiar joyería. Le ponemos la tapa, voy a prenderlo. Ahí está, miren. Y si tú quieres le pones la tapa. Bueno, ya, lo voy a apagar. Un poquito difícil de mostrarles. Si funciona, de verdad que sí. Vamos de salida, chicos. Yo tengo un señor dolor de cabeza, pero vamos a ir a hacer esto de T-Mobile Tuesday, que tienen Panda Express. No tengo hambre porque tengo un dolor de cabeza horrible. Y no me había dado dolor de cabeza desde hace mucho, mucho tiempo. Demasiado, yo me acuerdo que cuando no se ve lo de mis tiroides siempre me dolía la cabeza, y luego que pues me lo he estado controlando y todo eso, no me había dolido la cabeza, pero hoy nuevamente, después de mucho tiempo, me duele y no tengo la medicina que me sirve, baby. Me tomé un Tylenol, pero a mí me sirve solamente el de Aleve, pero ya no queda. Yo creo que teníamos que bajarnos, baby. Yo creo, ahora no, pero bueno, ya estamos acá. Como que cambiaron el menú. Bueno, aquí está la comida. Chicken orange, orange chicken y arroz. Orange chicken y arroz. Así que se están comiendo. ¿Cómo se dice, baby? Buen provecho. Chicos, miren lo que decidí meter. Metí mi reloj ahí porque no lo he limpiado y ya está opaco. Pero miren toda la basura, todo lo que le salió, que es lo que precisamente dicen, que tú no te das cuenta, tú no lo ves, mejor dicho, que es lo que nos dijo en la joyería del anillo. Y esta máquina, miren, saca literalmente todo ese mugrero, miren eso. Lo único es que obviamente tú no puedes estar metiendo a cada rato tus cosas aquí. Por lo menos el reloj no lo metería a cada rato, el anillo tampoco, porque obviamente esto vibra, esto tiembla, entonces se puede eventualmente las cosas aflojar, ¿me entienden? Y el anillo por lo menos cada 6 meses es bueno llevarlo a que te lo chequeen, a que te lo aprieten y así, pero OMG, miren todo ese mugrero que salió del reloj. Oh my god. Ya se me pasó un poquito el dolor de cabeza, chicos. Tengo todavía muy, 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 muy poquitico. Y miren, no sé si tengo los ojos manchados, creo que no. Se me manchó un poquito cuando me coloqué el corrector. Y volviendo a lo del corrector, me gustaría probármelo nuevamente. Probablemente me lo pruebe mañana. O no, mañana no. Mañana a lo mejor me pruebe el CC Cream. Quiero ver cómo me va con eso. Y ya el corrector lo quiero probar aparte. Ya bien puesto, hechecito ahí con la esponjita. Que no se vea así como que está muy ahí, que eso fue lo que me pasó, porque obviamente ellos no tienen herramientas, como les dije. Entonces nada, eso lo podemos probar al día siguiente. Pero nada, voy a meterme a bañar. El cabello se supone que está limpio porque me lo lavé ayer. Ya mañana me toca pues obviamente lavármelo. Pero nada, vamos a pasar, espero ustedes. Mañana es miércoles, ya saben que Peter tiene libre, así que no tengo que preocuparme en hacer comida. Pero bueno, gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por su lindo mensaje siempre. La verdad se los agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no se les olvide comentar aquí abajito, darme like, compartir el video, porque saben que eso me ayuda muchísimo. Les mando un besote y a donde te crees que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.